vaya que ha sido complicado el trayecto. Esta salida es viernes 1 de julio de 2022 y desde la conexión de la desviación a Salamanca, Irapuato, para entroncar con la carretera, la autopista Querétaro, desde ahí estaba el nudo, el congestionamiento. Tuvimos que regresar y tomar la carretera federal a Celaya, pasar Celaya y después de eso conectar la dirección que va a San Miguel de Allende y nuevamente tomar la autopista. Este rodeo nos consumió algún tiempo, pero nada comparado con estar parado. Ahorita hemos visto cómo esta fila de vehículos en la carretera que viene de Querétaro hacia Celaya y después Salamanca tiene por origen un accidente, un tráiler que tuvo un accidente ahí adelante, y nada más esto. Y lo demás realmente no sabemos. Tuvimos que consultar por internet cómo librarlo y así le salimos. Así le sacamos la vuelta. Vamos ya hacia Sibanzá. Todo tranquilo, todo bien. La sede del Celaya Bass Open es el hotel y restaurante El Anzuelo. Aquí en la mesa de registro están Javier Olalde, Jaime Ortega, Paco Cortés y Lore Viais, la juez responsable del pesaje y del equipo de jueces de Sibanzá. Esta vez mi compañero de equipo es Jesús Chuy Segura, un microempresario de Querétaro dedicado a la fumigación doméstica e industrial. Un gran amigo que me hizo recordar mis inicios como biólogo a mi llegada a Morelia, trabajando justamente en una empresa de fumigaciones. Con él, José Cruz Rosario, otro extraordinario amigo que es el propietario de la pensión donde guardamos la embarcación y nos hospedamos. La esposa de José, Geno Hernández, nos apoya al llenado del combustible, cargado de batería, aseo y en general a tener lista la embarcación en todo momento. Ella o su hijo Javier nos apoyan a bajar el bote al muelle. Chuy me apoya con la hielera para guardar todas las bebidas que vamos a utilizar durante la jornada, que es de 7 de la mañana a 4 de la tarde. 9 horas de pesca, de sol y de mucha adrenalina. Después de arreglar el bote, bajamos a cenar. El paisaje semidesértico de Sibanzá es roto por un atardecer verdaderamente increíble, aunque se anticipa lluvia y viento para el día siguiente, el primer bloque del torneo. La noche está encima y debemos dejar listas las cañas con los arreglos que usaremos mañana, además para perfilar una estrategia de pesca. Decidimos empezar en el punto conocido como el tablón. No sé dónde quedaron las pizzas. Y bueno, un Texas, un free rig, vamos a comprar también un drop shot. Vamos a trabajar las diferentes profundidades de tal manera que podamos encontrar ahí nuestro ejemplar. ¿Tú qué vas a montar? Un Texas, a fondo también. También. Voy a meter un jig de un cuarto. Ajá. Vamos a buscar las grandes con ese jig. Vamos a buscar las grandes y
un poquito más abajo que tú. Así. Para que peinemos todas las zonas. Exactamente. Y ¿cómo va? No, tiene que ir muy bien porque estamos haciendo bien las cosas, claro. Las organizamos de manera adecuada, así es que no tiene por qué irnos mal. Al contrario, va a ser un buen torneo. Nos siguen en las incidencias de este torneo. Se le llama sopa aquí en Silacha. Son las 6:30 de la mañana y con el ajuste a los detalles, revisión de vivero, acomodo de equipo y encendido del bote para ubicarnos en el punto de salida, empezamos este primer bloque del torneo Celaya Bass Open 2022. Geno y José están cerca y muy atentos para atender cualquier inconveniente, mientras el resto de los competidores arregla su partida. Sibanzá cuenta con toda la infraestructura adecuada para la práctica de la pesca recreativa y de competencia. Incluso, recientemente, la cooperativa amplió y pavimentó la zona de maniobras para bajar a la rampa, lo que facilita y agiliza las operaciones aquí porque es posible hasta dos remolques al mismo tiempo. El equipo de jueces de la propia comunidad es garantía de transparencia y honestidad. Los competidores son respetuosos cuando se escucha nuestro himno nacional antes de la salida. Es verdaderamente emocionante. El muelle bulle de actividad mientras nos acomodamos para la orden de salida, que es por número de inscripción. Ya los primeros competidores, como Edgar Martínez, salen a sus pescaderos. Es el primer bloque, el primer día del torneo, estamos en la parte del tablón, vamos a trabajar del tablón hacia el muelle de Sibanzá. Las expectativas son muy interesantes, tenemos cielo nublado, baja temperatura, no hace frío, pero la temperatura es muy agradable para las condiciones de esta presa y esperemos que en el transcurso del día podamos encontrar otras medidas. Vamos a utilizar plásticos en diferentes arreglos, estoy con Chuy Segura y vamos a hacer seguramente un buen torneo. Gracias a José Luis Sara, que nos acompaña hoy en esta emisión de Pesca en Directo. Empezamos. Es el segundo torneo que pescamos juntos, Chuy Segura y yo, y en realidad nos hemos acomodado muy bien. Muy pronto llega la primera lobina que da la talla mínima de 14 pulgadas, por lo que se queda en el vivero. Sirvió muy bien la tecnología de José, quien nos apoyó con la fabricación de dos tapones para contener el agua. Sí, bueno, primer ejemplar de cuota, ligeramente arriba de las 14 pulgadas, pero bueno, está bien para empezar el día. Chuy captura un pez pequeño que es devuelto al agua.
Este ejemplar pelea como lobina importante, aunque se queda a medio centímetro del tope de la talla oficial. También se libera. Chuy, no se vaya a caer. No, no, lo desee. Queda 13. 13. Le falta. Ahorita es cruzada, ¿no? En este pequeño rincón se pegó otra lobina que apenas dio la talla. Penosamente se quedó lejos de las manos al momento de subirla a bordo. Mala técnica, Malpica. Justo allá en el fondo podemos ver la configuración de lo que llamamos una punta que se prolonga hacia el interior de la presa. Como podemos ver, la pendiente no es muy suave, de hecho es pronunciada, va bajando y se estabiliza la última parte. Los tiros pueden ser del otro lado de la punta, trabajando el señuelo dependiendo del tipo, ¿verdad? Pero trayéndolo muy suave, muy suave. Si uno llega a las rocas, tratar de pasarla también de manera muy suave con saltitos, de tal manera que o encuentra la lobina del otro lado o de este lado. ¿Por qué? Porque utiliza esa estructura como un lugar de refugio. Perfectamente descrito aquí, ahorita que el nivel de la presa es bajo. Bueno, ahorita la pesca está un poco flojona. El tiempo está muy, muy bien, porque no hay mucho sol, está nublado, no hay aire. Está ideal como para que salgan los bichos, ¿no? las lobinas. Yo espero que encontremos un buen punto donde saquemos ya las grandes, porque han salido pequeñas, pero ya Rafa tiene dos a su cuenta de cuota. Esperemos encontrar la golondrina. El paisaje en la presa Simapán es simplemente alucinante, y ahora con el nivel del agua abajo salen a relucir nuevas estructuras que regularmente están hundidas, como esta roca fracturada por la mitad que simplemente no tiene explicación, y menos por la forma en que está asentada en el sustrato rocoso. En el camino nos encontramos a Moya Kurt y su esposa, que también participan en el certamen. Chuy cambia a jerkbait duro y obtiene este pequeño bass que ya crecerá para ser el gran depredador de este embalse.
Nos cambiamos a un punto que casi siempre rinde buenos ejemplares de torneo, el rebombeo o la camioneta rodada, nominaciones que los propios pescadores han impuesto y que es un punto muy visitado. Nuestro amigo Bobby Loya y su hermano nos saludan en el trayecto. En esta parte que se conoce como el Zapote, que en realidad son dos corridas de agua, dos corrientes, dos arroyos que fluyen hacia la presa, estamos pescando hacia la media mañana ya de este primer bloque, primer día sábado en este torneo. Llevamos dos lobinas de registro, hemos tenido muchas capturas de lobinas pequeñas, no hemos encontrado grandes. El pique está muy lento, muy esporádico. No hemos estado cambiando de sitios y no en todos los sitios tenemos strike. Pero bueno, seguimos en esta parte. Vamos a regresar hacia el muelle y ya de ahí nos vamos a enfilar un poco más hacia los manantiales. Estoy con Chuy Segura. Chuy. Aquí estamos, como dices tú, Rafa, es muy lenta ahorita la pesca. No sé realmente a qué se deba, ¿no? Porque inclusive el nivel de agua es muy bajo. A ver qué sale. No fue un buen punto este, no tuvimos ni pique y ni nada, o sea, realmente intrascendente. Vamos camino al muelle para explorar enfrente. Esta es la única parte que hemos encontrado todavía con lentejilla. Ya la vemos con menos coloración verde, lo que indica que está en un proceso de degradación. No sabemos realmente cuál fue la razón por la que este gran manto que vimos en el torneo anterior, pues ya no es tanto. Sin embargo, qué bueno que la lentejilla ya se va, porque realmente era un problema serio, muy grave. Chucho, vámonos. Vámonos a darle. Vamos a darle. Claramente podemos mostrar aquí lo que es Simapán, en términos muy concretos, muy directos. En términos de desarrollo económico regional, podemos ver allá una nueva infraestructura. Parece seguramente un lugar de hospedaje que brindará atención no solamente a turistas, también a pescadores. Eso es muy importante para un lugar como este, que vive de la pesca, que vive de la presa, que vive de las actividades acuáticas. Qué bueno que esto pasa aquí en el estado de Querétaro, junto con el estado de Hidalgo. José Luis se baja a estirar las piernas y decide explorar esta gran roca. Desde aquí documenta la pesca. La buena fortuna nos permite registrar desde arriba todo el proceso de un strike, un gran hook set de Chuy, el trabajo para acercar la lobina a la embarcación, la red vista, aunque fue innecesaria, la levantada del ejemplar y su liberación. Esto es pesca y es lo que nos hace felices. Ahora estamos en la parte conocida como la puerta, donde paramos por instinto. Sin embargo, esta vez no nos dio más lobinas. Prácticamente durante todo el día hemos trabajado plásticos montados en tejas, drop shot, wacky, split shot, free rig, shaky head, Florida, jig on trailer, Alabama, micro jig finesse y muchos otros arreglos más. Decidimos dejar a José Luis en el muelle para mostrar la llegada de los pescadores, sus lobinas y el registro en la báscula.
Bajo una ligera lluvia, las y los pescadores sacan del vivero sus ejemplares, que son colocados en bolsas de plástico especiales de transportación que contienen agua, y luego a sonreír a las cámaras con las lubinas del día. Bueno, aquí saliendo de pescar, pues nos fue más o menos, la pesca estaba muy complicada. Pero bueno, estas fueron dos de las tres lobinas que presentamos, las dos más grandecitas. Y esperamos que tenga usted gran suerte con este torneo de Será Llevas Open 2022. Con la tranquilidad de habernos brindado al máximo en este primer día de pesca en el torneo Se la Llevas Open, hemos concluido la primera jornada, el primer bloque. Nada espectacular, sin embargo, es importante porque establecemos condiciones para poder realizar un mejor trabajo el bloque 2, es decir, el día de mañana domingo. Vamos a ver cómo nos va. De todas maneras, lo importante, aparte de la competencia, sin duda, es la convivencia. Y vaya que hemos convivido aquí con buenos amigos del Club Se la Llevas y de diferentes pescadores que tienen en Sibanzá su casa. Lo invito a que me siga en la siguiente emisión de Pesca en Directo, el segundo día de esta zona panorámica.